Preocupa a banqueros inseguridad y corrupción, Gerardo Priego. En reunión con consejeros de Banamex, el candidato del PAN planteó sus propuestas para los temas de seguridad, empleo y transparencia. Villahermosa, Tabasco, 23 de mayo. En reunión con consejeros del grupo financiero Banamex, el candidato del PAN al gobierno del estado, Gerardo Priego Tapia, señaló que a este sector económico les preocupa los problemas de inseguridad, corrupción y desempleo que hay en Tabasco. Tras un encuentro privado con un grupo de alrededor de 100 hombres de negocios en conocido hotel de la ciudad, el abanderado panista dijo que la principal petición que le hicieron fue el comprometerse a combatir estos tres grandes problemas, es decir, que haya seguridad, transparencia en el gobierno y que se generen empleos, para lo cual presentó sus propuestas de gobierno para abatir estos temas en los próximos 6 años. Los consejeros que tiene Banamex en el estado son personajes de la vida económica de Tabasco, y tienen un interés en poder escuchar a quienes pueden conducir el gobierno de Tabasco en los próximos 6 años, apuntó. En ese sentido, explicó que se trata de un ejercicio que está ocurriendo a nivel nacional, como la reunión que hubo del Consejo Nacional de Banamex donde invitaron a los candidatos presidenciales, donde Josefina Vázquez Mota fue la mejor exponente. Agregó que en el caso de Tabasco, el Consejo del Banco invitó también a algunos empresarios del sur de Veracruz, y una parte de Campeche, para formar un grupo de alrededor de 100 personas tomadoras de decisiones económicas. A mí me interesa mucho de ellos sus ideas, su esfuerzo, su capacidad de relacionarse con proveedores y clientes de otras partes del país y del mundo. Me interesa su visión, porque para mí es muy claro que ese primer lugar en desempleo que tiene Tabasco, según el INEGI, lo vamos a cambiar con la generación de empleos y para eso necesitamos a quienes hasta hoy han sido exitosos en generar empleos en Tabasco, aseveró.